Estamos de vuelta en El Fusil para recordarte todas nuestras redes sociales. Ya lo saben, Facebook El Fusil Oficial, Twitter _FusilMX, así como nuestra cuenta en Instagram como El Fusil TV. De igual manera, así nos van a encontrar en nuestra plataforma de YouTube. Los miércoles tenemos una cita en punto de las 10 de la noche en Zed Radio con El Fusil Radio, puro, total y absoluto rock and roll latinoamericano, 100% en español para todos ustedes. Y de igual manera, visítenos, bueno, más que nos visiten, la neta, añádanos en sus favoritos de podcast como El Fusil Radio. Ahí nos van a encontrar en Spotify, donde cada semana, obviamente, primero encuentran el programa semanal del Fusil Radio, van a encontrar entrevistas, van a encontrar nuestro podcast semanal, contenido corto y muchas recomendaciones musicales. Así que corran ya a Spotify, y si lo tienes en el teléfono en este momento, búscanos El Fusil Radio, le das a añadir y obviamente van a estar al pendiente de todas las noticias de nuestro espacio, obviamente a través de la plataforma de Spotify, donde también ahora, y hay que agradecer también a los amigos de Sala Estelar, tenemos boletos, en este caso digitales, accesos digitales, para todas las muestras musicales que está teniendo la plataforma de Sala Estelar. Pero bueno, espero que estés disfrutando de este especial y estés tomando nota de las recomendaciones que te gustaría seguir y escuchar. Pero ahora es el momento de hacer una pausa y charlar con buenos amigos. Así que nos conectamos a distancia con la escandalosa tripulación que nos toma la llamada hasta la Argentina. Muchachos, un placer platicar con ustedes y arrancar como siempre lo hacemos en estos días. ¿Cómo han pasado estos días de aislamiento por la contingencia de salud mundial desde las trincheras del hogar? Buenas, ¿cómo estamos? Somos parte de la escandalosa tripulación, una banda de Mendoza, Argentina. Bueno, estamos hace ya varios meses acá por tierras mexicanas. Y bueno, vamos a en este momento a responder algunas preguntas que nos han mandado nuestros amigos del Fusil. Muy bien, la verdad que hemos tenido la suerte de pasar la cuarentena juntos, de estar unidos en una casa. Llegamos junto a la cuarentena, llegamos el día 1 de marzo a la Ciudad de México. El día 17 de marzo nos encerramos en cuarentena voluntaria. Así que por lo menos nos ha agarrado juntos, componiendo, trabajando, sacamos un disco, sacamos canción nueva, gracias a Dios estamos todos juntos y trabajando. Y sanos. Siendo una agrupación de world music, ¿qué tanto les permitió el formato acústico reflejar toda esa sonoridad musical que tiene la banda en su formato eléctrico? Bueno, Íntimo Deluxe también nació como fruto de la cuarentena, del encierro, de estar... Estábamos en Ciudad de México, ahora estamos en Playa del Carmen, y teníamos ese material grabado, que fue grabado en un show en Mendoza, en nuestra ciudad, antes de venir, en el Teatro Independencia, y teníamos ese material y aprovechamos nuestro tiempo de confinamiento para editar ese material, que es un material que salió muy lindo, estamos muy contentos, la gente lo ha recibido muy bien, porque junta un montón de canciones de nuestros tres discos anteriores. Este es un disco en vivo y bueno, la gente que no nos conocía le ha encantado el disco porque junta todas estas canciones que ya conocían y además en un formato diferente al que ya conocían de la banda, más eléctrico, más enchufado, más ska. Así que muy contentos con ese material Íntimo Deluxe. Están estrenando Íntimo Deluxe, muchachos. ¿Cómo ha sido recibido esta última entrega por parte del público? Vaya, ¿qué comentarios son los que han recibido? El material, como dijo el Tincho recién, se grabó en un show que dimos en el Teatro Independencia de Mendoza. Es la sala más importante de nuestra provincia. Y queríamos como darle un aspecto de gala al show. Y junto con esto, quisimos darle un aspecto de gala tanto desde lo visual hasta lo musical, o sea, lo que se veía cuando llegábamos al show, nuestra vestimenta, cómo estábamos nosotros, la puesta en escena, y además lo musical, lo que se escuchara. Fue por eso que decidimos reversionar nuestras canciones para que sean un poco más amigables al formato del show en una sala de teatro, y fue por eso que decidimos cambiar las canciones. El material es su cuarto disco y contiene 12 versiones acústicas. ¿Cómo se gestó este disco? ¿Y por qué tomar la decisión de reversionar sus temas en acústico? Y estuvo buenísimo, fue un buen desafío y lo llevamos justamente para ese lugar porque al nosotros tener tan fresco el concepto del world music, empezamos a jugar un montón con ritmos latinoamericanos. Por ejemplo, hay un tema que se llama Mandarino Más, que en el disco es un tema muy rockero y acá lo hicimos con un ritmo que se llama Festejo Peruano. O hay otro tema que se llama Hoy Más Caldero, que es un tema muy punky y que en este disco lo hicimos más candombe, uruguayo. Y así fuimos jugando un montón, también con un montón de instrumentos, con sicuris,
con instrumentos también sinfónicos, con violines, con quenas y un montón más de instrumentos, así que creo que ahí es donde más se nota nuestro gusto por el world music, porque pudimos fusionar un montón de géneros latinoamericanos y del mundo y un montón de instrumentos nuevos. Quien esté siguiendo en silencio a su corazón, después de tanta incertidumbre y asombro, buscando una compañía y un sostén para sus días, da vida a una de las mejores cosas del planeta. Le da vida a la música, una de las mejores maneras de liberarse, tal cual se siente en el presente y expresarse hacia sus infinitos menos pensados, de generar conciencia, respeto, amor, valores y dolores que luego sanarán al enterarse que esta vida es una verdadera fiesta. Por eso, amigas, amigos, familia, este es nuestro presente. No bajemos los brazos y aplaudamos el privilegio de poder ser tal cual somos. Calma.